Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Os traemos un unboxing y review del mando Bluetooth Sax S5i o S5b, ya que son prácticamente iguales tanto por fuera como por dentro. El S5b tiene unas leves mejoras internas, que está pensado sobre todo para jugar con nuestros móviles Android o iOS. Os dejamos en la descripción del vídeo el link al review en nuestra web y el link para poder comprar el producto. Así que nada, si os interesa, quedaros un ratillo conmigo y ahora seguimos con ello. Parece ser que hay un modelo que viene en un tamaño más grande, con un estuche algo más grande, y otro modelo más pequeño con un estuche más pequeño. En este caso tenemos el grande, y viene aparte con dos piezas para transformarlo al tamaño pequeño. Aquí tenemos la caja. Abrimos la caja y vemos las flechas de dirección que son intercambiables. Un cable USB tipo C para cargar el mando, el estuche, un cupón de 3 meses para la aplicación BlackNut que nos permitirá jugar a gran cantidad de juegos de forma online, y también vemos las instrucciones. Vemos el estuche más de cerca y dentro nos encontramos con el mando. Como podéis ver, el mando es de muy buena calidad. Este mando tiene un sistema de muelles que permite expandirlo y meter entre medias un móvil. Como hemos comentado antes, el botón de direcciones es intercambiable. Ahora vemos el unboxing a cámara rápida del modelo pequeño, el cual también se puede transformar en el tamaño grande. Aquí vemos la comparativa de los dos mandos con sus distintos tamaños. En el lateral izquierdo del mando vemos un botón con varias posiciones, entre las que tenemos el modo Android, Windows e iOS, también el modo ajustes. Poner el móvil es muy fácil y queda muy bien sujeto. Ponemos nuestro móvil en el mando y así es como quedaría. Activamos el Bluetooth, encendemos el mando y pulsamos en el mando el botón para vincular y los conectamos. Como puede verse, el mando también nos servirá para movernos por los menús de nuestro móvil. Y por supuesto, el mando también se puede utilizar sin necesidad de tener el móvil sujeto al mando. Ahora descargamos e instalamos la aplicación Sax Game Hub. La abrimos y le damos un vistazo rápido. Como podéis ver, hay gran cantidad de ajustes configurables. También veremos una larga lista de juegos compatibles y podremos configurar para que cada botón del mando simule un movimiento o un toque táctil en pantalla para así hacerlo compatible con cualquier juego, aunque este no esté preparado para jugar con Gamepad. Los gatillos traseros L y R cuentan con potenciómetro que detectan la presión que estamos ejerciendo en estos botones para así poder graduar la velocidad o cualquier otra función según el juego. Para terminar, os dejo con un rápido gameplay jugando a Asphalt 9 Legends. Este mando tiene una latencia muy baja. Se puede conectar tanto de forma inalámbrica como por cable. Cuenta con tecnología Qualcomm. Admite móviles de hasta 165 mm. Los joysticks, si los pulsamos, también cuentan con botón L3 y R3 cliqueables. El mando cuenta con doble motor vibratorio háptico. El agarre es muy cómodo, por lo menos en el modelo grande, ya que el pequeño está más pensado para manos más pequeñas.
Conclusión, si quieres un mando Bluetooth en el que se pueda dejar sujeto el móvil en su parte central, sin lugar a dudas, este es un mando a tener en cuenta, ya que funciona muy bien. Os recuerdo que el link para poder comprarlo y del review en nuestra web los tenéis en la descripción del vídeo. Así que nada, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver el vídeo, si os ha gustado olvidad darle a like y suscribíos. Gracias.